esta finca que pertenece a Gerardo Arroyo, aquí en la garita de la Juela. Tenemos acá, este que está acá es el pepino tropicano, que se ha visto comparado con el jaguar, que está un poco más abajo, que ahora vamos a verlo. Comparado con el jaguar sí se ha encontrado pues, una gran diferencia en cuanto a tolerancia a enfermedades en esta planta versus jaguar, desarrollo y producción, así mismo tamaño, fruto y calidad. Por otro lado, más acá tenemos también el tiburón. El tiburón que está acá abajo. Este definitivamente lo vemos mejor. Tiene mucho más guías, mucho más productividad durante el tiempo. Aquí notamos que estaba un poquito más lento al inicio en su desarrollo versus el tropicano, pero ahorita está ya tropicano, un poco más de mitad de cosecha, de época de cosecha, mientras que aquel está todavía con bastante potencial de aquí en adelante. O sea que esperamos que la producción sea mucho mayor en aquel, en el tiburón versus tropicano, pero aún así, este tropicano comparado con jaguar lo supera ampliamente. Así que en conclusión, definitivamente vemos que va a ser mucho mejor opción la del tiburón versus el resto de lo que está acá presente. Repito, este sigue siendo excelente comparado con lo que tenemos en este momento aquí y en otros lugares donde hemos visto otro tipo de pepino. Sin embargo, dejo aquí también el comentario del compañero Jesús Carmiol, que es de la compañía Blue West y tiene una amplia experiencia en el tema y ha estado cosechando también estos pepinos comparado con otro material de la competencia allá en la zona de Upala, que es bien bajo y bien caliente. Gracias. Bueno, siguiendo con Luis Fernando, pues queda decir que en la zona de Upala y la zona aquí de La Guásima, en Alajuela, hemos visto que este tiburón es un cultivo, digamos, es un pepino que ha sido, tira más guías, más frondoso, un fruto más oscuro, que es muy aceptado por el comercio. Y también tiene la gran ventaja que es de semilla pequeña. Y en las dos zonas hemos visto que mayor producción es el tiburón. Comentario comparando jaguar con tiburón, podemos ver la diferencia, podemos ver el cultivo de tiburón, más frondoso, las hojas están más, todavía está tirando guías. En cambio el jaguar ya paró la producción, lo vemos ya con más enfermedades, ya llegó su ciclo. En cambio aquí vamos a tener un porcentaje en producción como un 15, un 20%.